Que temprano, amigo. Aunque estas canciones te predisponen, Could You Be Love, también la versión remix de 12 pulgadas. Antes, Iron Lion Zion para cerrar la anécdota del día de hoy. Bob Marley and the Wailers. Tenan, corro la voz. Hipnótico. Sí, mal. Para que tranquila, que los secretos dejen de ser secretos. Jesus Christ. Hagan correr la voz. Sí, mi amor. ¿Qué tal, joven? Yo respondo. Usted me dice, mi amor, yo respondo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Están? ¿Estás bien? Sí. ¿Están preparados para descartar o incluir lo que parece ser, y acabo de tuitear, la nueva aplicación que va a dominar, o por lo menos así lo presentan, el mundo de la tecnología de acá a los próximos 5 o 10 años? Lo curioso de esta aplicación es que va un poco en contra de los reyes del contenido, las aplicaciones que son reyes del contenido hasta ahora, que tienen que ver obviamente con la imagen, con la fotografía, con lo inclusive audiovisual. ¿Por qué esta app de la que vamos a hablar carece de foto, carece de video, carece de imagen? Es una aplicación donde el rey es el sonido, es el audio. No tiene que ver con los podcasts, pero se parece. No tiene que ver con la radio, pero se le parece. No tiene que ver con la música, pero se le parece. Hasta acá hacemos un punto. Si yo les digo Clubhouse, que es el nombre de la app de la que vamos a hablar, ¿qué es lo primero a lo que los remite esa nominación? Al de las denominaciones del lugar común de un country, por ejemplo. Muy bien, joven, muy bien. Aquellos que alguna vez
hemos ido invitado o no sé, en la serie. Tenés una casa en un country, decí la verdad, Cuchi. No sabía que... Ojalá, no, igual no, ojalá no, porque no me gustaría. No. Amigos, claro. Les denominan Clubhouse. Y básicamente, esta aplicación, su éxito, además de los inversores que ahora más adelante vamos a ver que están detrás, es que solo existe para los dispositivos que tengan el iOS, iOS, o sea que son realmente orientados a los que tienen iPhone, pero inclusive aquellos que tengan la posibilidad de ir a la tienda virtual con el dispositivo que tiene el iOS, no pueden descargarse la aplicación. Hey. La única manera de entrar a esta aplicación es mediante invitaciones. Como suele suceder en los clubhouse de los country, que vos no podés ir así como un vecino y decir, claro, hola, ¿qué tal? Vengo a jugar un fulbito acá en el clubhouse. No, te tiene que invitar una familia. Buenas. O alguien propietario de ahí, ¿no? Claro, loco, abrime que quiero entrar a pileta. No. Esto, que parece prohibitivo, es prohibitivo, es elitista, es cerrado a quien apasiona de una manera escandalosa y se matan por entrar a esta aplicación, en principio, a toda la gente que está con los ojos esperanzados y abiertos, viendo cuál va a ser la nueva gran cosa de Silicon Valley. Y en Estados Unidos, cuando dicen, es exclusivo, es para poca gente, es cofradía, solo entras por invitación, se desesperan. Es el viejo truco que sigue funcionando. El viejo truco que ha pasado por los redondos. Claro. La no prensa, el silencio. Exactamente, el viejo anti-marketing sigue funcionando. Mira, ¿te acordás que Gmail en un momento era también por invitación? Era por invitación. ¿En serio? Sí, ah, eso no lo sabía. Al principio sí. ¿A los mails? Claro. Al principio te tenía que invitar a alguien, sí, que era un usuario, digamos. Pero sí, era muy, muy sencillo, tampoco era gran misterio entrar. Acá, sí, como esta gente es muy inteligente, está despertada. De hecho, se conoce más Clubhouse que... ¿De qué va Clubhouse? Entonces empiezan a contratar y a darle estas invitaciones a varios tipos famosos y a tipos que son influencers, pero influencers en serio, ¿no? Influencers de cartón en las redes sociales y en lo que tiene que ver con el mundo de internet. Entonces a ellos les separan, bueno, vos podés invitar a dos más. Vas a empezar pronto, de acá a unos meses, van a empezar todos a hablar de Clubhouse. ¿Por qué? Porque es, sin ser todavía saber bien cómo se va a monetizar, Clubhouse está valuada hoy en más de $1,000 millones. Y esta oleada de fama entre gente muy conocida, que ah, ¿no estás en Clubhouse? Ah, no sé, es como el club de los nómeros, ¿viste? No, claro. No se puede, no, es para pocos. No, la gente se vuelve loca. A ver, ¿qué es esto? Cuando vos estás dentro de Clubhouse, de lo que participás es de una suerte de... Hay canales, ponele que hablemos de Aerosmith, de Ghost, sexo, de discos, en donde se inicia una sala virtual y lo que vos podés hacer, algunos lo habrán visto ya en Twitter que le empieza a copiar a Clubhouse, asistís a una charla donde se están... como una conversación telefónica de voz, solo escuchás, claro, las voces. Vos vas como oyente y si sos premium podés llegar a participar de esa charla. Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, va Elon Musk, que ahora está muy de moda, claro, y está hablando con Santiago Blugerman, y yo voy de oyente y están hablando de una conversación privada sobre los Sex Pistols. Entonces yo estoy como oyente. ¿Qué? No, lo estoy charlando con, claro, Elon. Lo estoy charlando, claro. No te rompas, continúa que estoy charlando con Elon. ¿Cómo sos, boludo? Bueno, y vos te desesperás, y si, bueno, no sé, Elon Musk comete un error sobre una canción de Sex Pistols y tenés la locura de decir, no, para, yo quiero participar, yo quiero decir, yo... Ahí tenés que ser premium para poder participar. Y además... Qué enroscado todo, ¿no? No, es re enroscado. Esos canales tienen un limitante, que no puede exceder los 5.000 participantes. Entonces eso también hace cada vez más seductor, porque si están hablando, claro, Santiago Blugerman y Rodrigo García Ferreira sobre riña de gallos,
y llegaron a 5.000 personas que lo están escuchando ustedes, ya está, ese canal se canceló de alguna manera y tenés que esperar que uno se vaya, como pasa en la cancha, para estar en la lista de espera para acceder a eso. O sea, básicamente, yo no conozco nada, digo, más allá de lo que me habías comentado, que era muy poquito, sí, fuera de aire, sí, que la intención es generar todo el tiempo el deseo de pertenecer. Exactamente. Porque por ahí después, por lo menos, la charla sobre Seis Pistolos, pelea de gallos, es una verga. Sí. No es que está, voy a decir, bueno, está Johnny Rotten, claro, y los dos que quedan vivos de Seis Pistolos, Steve Jones y el otro, diciendo, bueno, vamos a discutir, sí, Nevermind the Bollocks, solo para las 5.000 personas. Bueno, ahí qué sé yo, está bueno. Pero contemos los secretos, claro, que sabe. Acá somos gente normal discutiendo de música. Sí. Básicamente, bueno, lo que hacemos acá. Diste el pie perfecto. Gratis. ¿Por qué? Diste el pie perfecto. ¿Por qué? Porque esta es la parte de la estrategia de marketing, perdón. El, sí, debo pertenecer. Hay algo que está pasando y que muchas veces charlamos acá, el FOMO, esto que es, algo está pasando y yo me lo estoy perdiendo. Y no es que puedo tener acceso porque si yo ahora leo Clubhouse, va uno y se lo baja. No, no, no. No podés. Hay algo que sigue pasando y vos te lo estás perdiendo. Entonces, esta etapa de estrategia, donde vas a ver que si vos pones Clubhouse en Twitter, hay gente que está opinando como, ay, qué bien que estuvo esa charla de Santiago y Rodrigo sobre los gallos de riña, y todo el mundo, bueno, se desespera porque quiere participar. Este primer momento de posicionamiento es para que después el formato este, que es exclusivo de audio y solo se ve en imagen la foto de perfil del usuario, van a tener la intimidad de un podcast o un programa de radio. Acá, el rey es el audio. El rey es el audio en tiempo real. Es decir, no se puede eso, por el momento, grabar y escuchar on demand. O sea que vos tenés que participar mientras está sucediendo. Claro, claro. Elon Musk dice, me parece que es interesante porque estamos viendo, Elon Musk lo dice, el amigo de ustedes, me parece que esto es muy interesante porque no hay una actualización de noticias cada 10 segundos con imágenes de gatos o GIF o memes que distraen. Se puede concentrar específicamente en un tema. Se vuelve a abordar la paciencia y la charla en las redes sociales. Porque él lo que está diciendo es que Instagram, Twitter y demás están viendo que de acá a 5 años va a llegar a su nivel de saturación entre las fake news, el discurso de odio y demás. Van a volver, yo les digo a todos los que están poniendo guita ahí, que vengan acá un Dinamo, que lo estamos haciendo hace mucho, claro, tiempo. Sí. Pero realmente la aplicación lo que tiene de bueno es que hay muchos oyentes, es como si fuera una charla TED, un diálogo, pero en los canales siempre hay una figura superlativa muy famosa que está charlando. Entonces Clubhouse está como tomando una dimensión enorme antes de ser, insisto, masiva. Porque no es masiva, porque es por invitación. Sí. Y si nos llega la invitación, ¿qué hacemos? Yo entro de cabeza. Yo diría que entramos, ¿no? Mirá. Yo diría que entren, pero como loco. A mí me interesaría. ¿A cuánto estamos de conocer a alguien que nos puede invitar? Bueno, cuando sea relevante, ¿no? Entrar, porque cuando abren las puertas para todos es como... Ahora es relevante, ahora por eso entrar. Claro. Pero conocemos a alguien. Ahora, porque no. Lo que dicen, a ver, pronto todos se van a poder sumar a Clubhouse. Imagínate la que ansiedad de los tipos que, claro, están... En algún momento van a decir, generamos mucha atención y mucho deseo de entrar, y en un momento tienen que abrir el grifo, sino después que son 10.000 boludos, sí, nada más discutiendo. Claro, exactamente. Además, ponele, el punto es el siguiente. Cuando Facebook arrancó, también era para algunos estudiantes de las universidades de Estados Unidos, y hoy tiene 1.500 millones de usuarios, por poner un ejemplo. El punto es que lo interesante, lo que me puse a ver, es que hay muchos más inversionistas que usuarios que tiene la plataforma. O sea, están todos, claro, muy ávidos porque entienden que esto de acá a 5 años va a explotar. Puede ser una burbuja también. ¿Cómo? Puede ser una burbuja. Sí. ¿O no? Puede ser una burbuja, obviamente. ¿Vale? Pero yo creo que todos las consultoras y los tipos que básicamente se dedican a ver esto, la cuestión de las aplicaciones y el potencial, están muy interesados en esta aplicación. De hecho, en Clubhouse, Elon Musk da una charla en uno, sí, de estos chats sin anunciarlo. Ponele que pone en sala de chat otra vez, ¿no? Elon Musk y el gallo hablando de la riña de gallos. Los participantes podían enviar mensajes de texto en tiempo real
durante un periodo, pero eso no se puede hacer en la aplicación, después no lo vamos a poder hacer. Siempre vos, eso se duplica la cantidad de gente que demanda y le pide, tipo, a la página, che, loco, quiero descargar, y lo tienen, como decía, en lista de espera. Entonces, claro, el formato de audio, lo que sucede con esto es, estaba dando vueltas con los podcasts, con inclusive en Telegram, que nosotros usamos, podés armar un chat grupal donde hablamos los cuatro como si fuese una teleconferencia, pero no había una app que sintetizara y que se apoderara de eso, porque el podcast es como más abierto. Esta app viene, claro, de alguna manera a decir, yo obtengo sobre el mensaje de voz el monopolio de esa situación. ¿Qué es lo grave de esto? Otra vez, esas conferencias, esas ideas, esas charlas, la app no las tiene on demand, pero sí se las queda. Claro, por lo tanto, si vos en una cosa de borrachín en un canal tirás, claro, la idea del milenio, Clubhouse va a tener eso para claro, ese contenido para ellos. Acá estaba leyendo que podés comprar en eBay invitaciones. Ah, ya arrancó el... Para mí eso está todo... Mirá qué bueno, para mí eso está todo diagramado. Sí. O hay un sistema que se llama... te pago por adelantado para generar cadenas de invitación, pero obviamente que hay detrás de eso estafas online, pero a troche y moche. Claro. O sea, imagínate. Mira, acá sale $6. No. No, es una subasta, perdón. $6, $10. Invitaciones supuestamente garantizadas, dice, ¿no? Sí. Clubhouse invitación a la aplicación, instantánea entrega, solo para ellos, $10. $19 acá. Bueno, ahí hay que ver si le crees a alguno, ¿no? Sí. Porque andás a ver a quién le está dando la plata. El resumen que hacen acá, tratando de ser oyente, es como un podcast social. Es como si Instagram abriera estas salas de chat, pero solo en formato audio. Para mí también es como segmentar mucho más la conversación. A diferencia de totalmente. Lo que pasa en otros formatos más abiertos, acá es exactamente lo que vos querés escuchar. Así como el podcast en muchos casos lo es, pero bueno, después se genera tanta cantidad de podcasts que vos por ahí quedás perdido en la marea. Sí, y además ahí en el podcast, no es inmediata la interacción. Claro. Acá lo podés hacer. No. Si nosotros hacemos el canal Un Dínamo, somos, no sé, de hecho, miles la, hablando. La interacción del podcast es nula. Claro, porque a vos te comentan algo que hiciste en el podcast, que ya lo grabaste, que ni sabes cuál es. Vos estás en otra ya. Estás en otra, claro, completamente. Well, yo me quedo pensando en Elon Musk, ¿viste? Cuando se mete en algo, explota. Elon Musk está revoleando influencias para todos lados. No sé si quiere ver el mundo arder o realmente tiene interés en algo. Imagínate que vos encontraste una cabañita secreta en la costa, donde te vas siempre de vacaciones, nadie te jode, hay poca gente, no hay nada. Es tu paraíso tranquilo y un día te vas... Estaciona en la 4x4, se baja Elon Musk y pone... ¡Qué cabañaza, papá! Este, ¡qué maravilla! A los 10 segundos tenés... No, a los 10 segundos vos no habías pagado la reserva y se acaba de aumentar. Claro. Sale $10,000 la noche. ¿Para sacar el auto? Claro. ¿Vas a venir con ese auto de mierda? Hay algo muy aparte, interesante. Perdón, Elon Musk está mandando gente, tratando de mandar gente a Marte. O sea, ¿qué tal pedo? Vos decís, boludo, tenés la misión de la humanidad en tus manos y venís a romper las pelotas con Clubhouse, con Bitcoin, dejá de joder. Está bien, sí, pero digámoslo, si vos mandás, ¿cómo manda la gente a Marte? Si vos tenés el monopolio de la palabra hablada, del audio, porque al toque ahí decís, ¿cómo te pensás que van a hacer en un año? Si Spotify, en algún punto, y digámoslo, estableció que los viernes son viernes de novedades y nos guste o no, la industria, los músicos, muchos se pliegan a eso porque la gente ya te dice, ah, los viernes de novedades. Igual, pará, el viernes de novedades viene de que la industria discográfica existe en Estados Unidos. Siempre fue día de lanzamiento los viernes. Como el físico salía el viernes. Lo que pasa que, bueno, que deriva al digital. Acá lo que quiere hacer Clubhouse, por eso estaba leyendo, es... Ya no vamos a necesitar eso. Acá hacen un canal y una banda va a poder hacer el canal, no sé, de Killers, y van todos ahí y pasan el tema como si fuera una pre-escucha. Claro. De hecho, es lo que están ahí y todos en Clubhouse, ¿me entendés? Le viene a disputar todo lo que es audio. En el audio está la conversación y está también el sonido. Pueden estar los temas. Todo. Una usuaria, y me pareció muy interesante, dice... Me encanta la aplicación, una que ya está dentro, ¿no? De China. Me parece buenísimo, pero lo único que debería cambiar es... ¿Qué? Un espacio más grande de chat
y donde ver más información de la persona que está hablando. Y esto lo que propone es todo lo contrario. Es salir de la lógica de Instagram, en donde yo digo, soy Cuchi Calderón, hago radio, hago... No, es un perfil y bancátela, ¿me entendés? Es todo lo contrario. La voz. Por la claro. voz vamos a tener que interactuar, vamos a tener que charlar, y vos, yo te voy a decir, hago radio, vos jugás al tenis, vos... Es nada, nada de foto, nada de más información que la que tenga que ver con la voz. Es interesante también, salir a discutirle, ¿no? Rejugado. Salir a discutir en un mundo cada vez más el mundo es directamente audiovisual. Total. Donde todo tiene que tener video, porque si no, no existe, incluso por encima de la foto. Y de pocos caracteres, ¿no? No sí, puede decir pocos mucho. Caracteres, coso, velocidad, instantaneidad, 15 segundos, 15 segundos es mucho. Este dice, no, hablemos. Está bien, como premisa me resulta interesante. A mí también, sí. Totalmente, porque esa es la parte interesante. Después seguramente van a ser diabólicos, como suelen ser, porque la parte que no vemos es la punta del iceberg. La letra chica es que toda tu voz va a ser utilizada para alimentar voces robots. Para simulaciones en realidad. Claro. Inteligencia artificial. No, después decir, mirá, ya tenemos suficientemente palabra tuya grabada como para generar un bot que entretenga a tu audiencia sin que vos no lo hagas. Exactamente. Te podés morir y tenemos una copia tuya para usarla a troche y moche. Con la aplicación esta que revive la foto de los finales. Sí, con la Deep. Pero imagínate que si en Instagram aparecieron los Instagram, los influencers. O sea, cada plataforma tuvo su estrella. Me imagino acá que puede haber gente que haga locuras de edición con la voz o que realmente impacte y sea una estrella de Clubhouse. La venganza de los locutores. Sí, exactamente, pero me imaginaba a Bebe Sanso tirando magia y siendo Clubhouse Zero. O de McPhantom. McPhantom vuelve a las pistas como loco con esto. Claro. Haciendo. Claro. ¡Maldito, me has matado! Como me gustaba más. Era espectacular. Hábilmente, cuando se dan cuenta, el resto de las plataformas, cuando se dan cuenta que existe Clubhouse y que basa todo en la experiencia del audio y de la voz, como te decía, Twitter y muchas otras lo están preparando, empiezan a decir, che, no descartemos esto, nosotros estamos dando bola a la imagen a full, y lo restrictivo de Clubhouse, que es sacar la imagen y ser positivo en la voz, es mucho más rápido, o sea, pesa mucho menos, ¿entendés? La voz es mucho más ligero, claro. Y lo restrictivo lo hace apasionante. Ya te digo que hay entre 3 millones de personas que están como en lista de espera antes de que algo salga y se haga masivo, por lo cual esperan que esto, cuando abran el grifo, explote y sea claro. la red social de los próximos 5 años. Tengo un audio acá de alguien que opina sobre el tema. ¿Qué tal, muchachos? Sí, Discord, que se usa mucho para videojuegos y todo eso, para chat y videojuegos, funciona con invitación. O sea, vos podés entrar al chat si recibís el link de invitación. No lo podés buscar ni nada. Ahí está. Discord es otro también, ¿no? Que estaba ahí. El Discord, yo sí, creo que el gran dilema con el que se enfrentan estas es que las grandes, como Spotify, Instagram, Facebook y demás, apenas alguna empieza a levantar la cabeza, o la quieren comprar o la quieren destruir. Una de dos, porque no quieren. Viste que ha habido muchas aplicaciones que después aparecen como add-ons de Instagram o de otras redes sociales, que en realidad no eran para eso, pero las mega plataformas la han comprado y le dicen, bueno, apliquémoslo a Instagram. De hecho, sin ir más lejos, los filtros eran de Snapchat en un comienzo. Exactamente. Instagram se lo fumó, pero así... Me lo comió, se lo manducó en 2 segundos. De hecho, las stories eran de Snapchat. Exactamente. Y Facebook las compra y las pone en WhatsApp, en Facebook y en Instagram. Y se lo fagocitan en 35 segundos. Sí, claro. Y la cosa era, nada, Snapchat es para nenito. Para 10 años te quedaste para jugar con Snapchat. Están todos los boludos poniendo su orejita de perro. Después, un año después. Un gatito. Claro. Ahora, ¿por qué ellos? Digamos, hay dos. Mirándolo un poquito más profundo, es quién es el más interesado en que el dispositivo iOS sea masivo. Apple, sí. iPhone. ¿Quién es uno de los socios de Clubhouse? Apple. Claro. ¿Entendés? Lo hacen exclusivo. Sí. ¿Qué es lo mejor para poder, digamos, preservar de que Instagram, Facebook, Twitter o el que sea se cope y se adelante al audio y no se lo fagocite, hacerlo exclusivo y que la gente diga, no, yo pertenezco a Clubhouse
porque es exclusivo, no por el sonido, no por el audio. Claro, entonces la verdad que la estrategia es mirando a los competidores, además de los usuarios. Me parece muy interesante. Les dejo el link para creadores de Clubhouse. Me pone acá un amigo vía WhatsApp. Y es una página, dice para así, Clubhouse Creator First. Es un programa designado para aspirantes a creadores de Clubhouse, en que puedan desarrollar conversaciones espectaculares, tengan su audiencia personal y moneticen, la palabra clave. Si estás interesado en formar parte de esto, por favor, aplica debajo. El deadline de la aplicación es 31 de marzo de 2021. No podemos esperar para escuchar tus ideas. Yo creo que este es el momento de meternos en algo en así. En todo. Porque... Pero y pará, ya dejamos Twitch de lado y ni siquiera lo prendimos. Bueno, abandonemos Twitch. Claro, ¿sabes qué? Anda a cagar, Twitch. ¿Quién te necesita cuando existe Clubhouse? Anda, sí. Tírate 11.000 pedos. Sos el Telefe de las aplicaciones. Claro. No, y tenemos hay una encuesta que completar, más allá de poner tus nombres, datos y cuentas. No comparto. ¿Dónde creas contenido hoy en día? ¿En Clubhouse? ¿En un podcast? ¿En Twitter? ¿En Instagram? ¿TikTok? ¿YouTube? ¿Twitch? ¿Substract? ¿Blog? ¿Otro? Nosotros pondríamos en otro. Sí. Más o menos, ¿a cuánta gente llegas? Miles y miles. ¿Un millón de personas? ¿De 100.000 a un millón? ¿De 10.000 a 100.000? ¿De 1.000 a 10.000? De 0 a 1.000, no tengo una más puta idea, es una de las opciones. Bueno, la última dice: déjame no votar. ¿Tenés algunos co-hosts? ¡Co-host! Sí. ¡Co-host! Aparece el bayano. ¿Qué te gustaría desarrollar? Mandate un audio. Dice: mandate un ejemplo de lo que haces. Que sea de 3 minutos. En 3 minutos ni empecé, boludo. ¿Tan apurado estás? Claro. Bueno, y así toda una serie de cuestiones para ingresar a este club selecto, donde vas a entrar creyendo que vas a ser el nuevo genio del arte y te van a decir: pibe, limpiame los pisos. Claro. Que acá está bien Elon Musk, que se quiere comer el mundo. Y bueno, pues si está Elon Musk, yo le limpio el piso. No, no limpio el piso a nadie. Bueno, Elon Musk, hace unos días me invitaron desde Los Ángeles y no le di bola porque no sabía qué era. Nico, dale ya, yo le diría. ¿Quién dijo? Una, por lo menos, ¿para qué onda? Sí, hoy, además, digo, no tiene nada. No tiene nada extraño. Es entrar a ver, de última. Si no te gusta, te vas. De última te vas. Yo quiero entrar, ¿eh? Para mí, como persona mayor y oyente de radio, es interesante. Quizás es una ventana para que nuevas generaciones lleguen a la radio. Yo creo que... En principio me parece que sí. Sí. Después, como todo, de donde viene, digamos, decís: uy, estos tipos van... Ya fueron por la imagen, después por lo audiovisual, ahora van por el audio y lo van a centralizar. Hay, viste que el nuevo desarrollo, sobre todo para radios, digamos, de estructuras más grandes y más antiguas, hoy se plantean que tienen que desarrollar el audio no solamente lo que sucede al aire, sino en podcast, en pequeñas pastillas, en todo eso que se genera, pero no tiene que ser un refrito de lo que sucede al aire, sino generar nuevo contenido. Claro. Exacto. Todo el mundo se plantea eso y después el que viene a hacer el podcast dice: ¿me vas a pagar para hacer podcast? No tenemos efectivo. Entonces, no te la mierda. ¿Para qué lo voy a hacer para vos? Claro. Te pensé que voy a laburar gratis. De hecho, hay una. En lugares donde tienen guita para desarrollar esto, claro. Tienen, ponele, no sé, radios ingleses o cosas, tienen su sector de podcast, que es independiente de lo que pasa al aire. Sí. Exactamente, que de hecho identifican cuál es el público. Por ejemplo, están todos escuchando un Dinamo y después saben quiénes van a escuchar el podcast de... es como si vos hicieras un podcast que se llama El Beat de la Cuestión. Cuchi, claro, exactamente. Que no sale... Y está bien segmentado, bien... Exacto. Claro, que no sale al aire en un Dinamo, pero está dentro de la plataforma un Dinamo. Vos lo podés escuchar on demand. Pero lo que pasa es que acá todo te dice: capacete un podcastito, boludo, si ya está, hace una boludez. Lo mismo, le metemos los separadores, lo editamos. ¿Qué te cuesta hablar? ¿Qué te cuesta? Dale, boludo, si te la pasas hablando. Es un cumpleaños de 15 o casamiento de esos que te invitan a la cena, de que no te invitan a la cena, solo al baile. Y bueno, puede ser, no sé. Pagaría en un Clubhouse con el gallo haciendo esas preguntas a los músicos de rock conspiranoicos. Imagínate un canal tuyo de preguntas sobre la pandemia. Es un éxito. Es espectacular. Rotundo. Creo que voy a seguir. Hasta desenmascarar a toda la cúpula del rock argentino como conspiranoide, reptiliana y demás.
Yo estoy como, ya lo saben, ¿no? Muy copado con lo de cultura digital, con todo esto, pero sobre todo porque uno por ahí se queda, que es muy interesante, con la campaña de marketing donde varios famosos ya los tienen y demás de Estados Unidos, pero lo interesante es cómo están sobre la materia prima. En un momento fueron las fotos, en un momento fue, bueno, ahora vamos con el audio. Entonces, lo que decían ustedes, la palabra de, estás a 10 minutos de que el gallo te banden ways ha hablado, ¿entendés? Yo sin no paga ningún problema. A capa, claro. Dobla capa, pú, acordate que te voy a hablar la próxima. Así. Como siempre, digo, más allá que te lo empaqueten de otra manera, esta gente va detrás de una cosa que es la que fue rey siempre y va a seguir siendo rey, que es el contenido. Exacto. Las ideas. Lo que se dice, cómo se cuenta y quién te lo cuenta. Eso es lo que no ha cambiado en los últimos 60 años de televisión, radio, gráfica, lo que sea. Una historia bien contada, concreta, apuntada al público que quiere escuchar eso. Eso es lo que triunfa. Después lo puedes en Spotify, en Clubhouse, en La Nación, en C5N o en un Dynamo. Sí, lo que tal vez cambia, es súper interesante el debate, o lo que estas grandes plataformas como son los... cómo se cartelizan y Spotify o lo que sea, es cómo te encorsetan, digamos, cómo tenés que presentar eso. Entonces, sí, por ejemplo, vos, el rey es el contenido, pero las stories de Instagram duran tantos segundos. Eso lo decide Instagram, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuándo tenés que publicar? O en Twitter, ¿cuántos caracteres? Digo, te restringen, te encorsetan cómo pones el contenido. Después, bueno, por eso los medios tradicionales están empezando a fallar o a perder su audiencia. Sí, porque hay gente la plataforma. Sí. Hay gente que se adapta o que tiene su creatividad adaptada a un formato. Digo, nos pasa a nosotros también. Exacto. Estamos adaptados al formato radio. Hay gente que adapta muy fácil una historia en 15 segundos, que le sobra incluso. Vos ves, dentro de lo que se ve en Instagram, cuando ves a alguien que se dedica a las artes audiovisuales o que tiene claro cómo mostrar con una cámara, hace stories realmente interesantes. Son tres stories, sí. Por ahí te cuenta una pequeña historia. Y después están los que te suben una feta de salamín, ¿no? Porque él le chupa un huevo, le importa carajo. O a dónde fue el fin de semana, ¿viste? Pero bueno, vos tenés... es como jugar, te dice, bueno, hoy las herramientas son estas, 15 segundos de audio y video. Sí. Mañana te dicen 3 horas de audio, nada más. Bueno, después, que iba, si querés que jugar... Sí. Iba a contar lo siguiente respecto a lo que vos decías. En un momento yo laburaba en un medio... ¿En cuál? No importa, un medio. Pero sí. Medio. Pará, porque no importa, porque igual se aplica a cualquiera. Y estaba como, arrancaba la transformación en ese momento, le decía de, bueno, ahora todo va a ser audiovisual, redes sociales y qué sé yo. Entonces ya no alcanzaba con ser redactor, digamos, y escribir, sino que nos íbamos a unos cursos donde venían genios que, eso sí, se la llevaron todos, genios que supuestamente te daban las pautas de lo que iba a ser en el futuro, y por el mismo dinero, como decías vos, tenías que no solo escribir la nota, sino hacer como un resumen con el teléfono, que eso iba a ser contenido audiovisual, y claro, la idea era que además sea podcast, pero lo que erraban era que con el mismo contenido lo querían disparar para tres canales distintos. Claro. Y la verdad es, como decís vos, en la BBC o en qué sé yo, no, es cada uno. Una de las plataformas. Ah, el fotógrafo ya fue, no sé, se acabó con un teléfono, filmar con un teléfono. Y ese video mal hecho, con mal audio, sin ganas, porque la verdad que el periodista tampoco tenía ganas de ponerse a hacer eso, porque dice, no, a mí me pagan por ir a escribir, no por ir a filmar. Filmar es otro precio, nada, no, jodete, tómatela porque vas para afuera. Se generó una situación de mierda, porque incluso se genera la tensión entre los propios laburantes, porque el fotógrafo dice, hijo de puta, pero me está sacando la guita a mí, porque ellos cobran por hacer X cantidad de notas. El periodista no lo quiere hacer porque lo hace a desgano. Bueno, se terminó generando una cosa ahí medio fea, porque la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y ofrecer
todo tu contenido en todas las plataformas posibles hace que los costos crezcan también, si lo querés hacer bien. Exactamente. Si lo querés hacer todo lo mismo, digo, porque todo como es como fetear el fiambre cada vez más finito. Sí, ¿no? Como achicar el shot. Y pero vas afinando el fiambre porque dice, cada vez es más de nicho, porque la gente cada vez segmenta más lo que quiere escuchar. Entonces voy a decir, y acá que el periodismo está mal pago, claro, salvo las estrellas, lo que pone la caripela, que no hacen periodismo, el que sí realmente va en busca de la noticia está muy mal pago, encima te precarizan y tenés que hacer 82 cosas para el contenido, claro, y empiezan estas peleas, como decís vos, sí, entre el diseñador, el fotógrafo y el periodista, que se pelean, pero en realidad es una pelea que la que tiene que decidir la empresa, pero bueno, para eso hay que poner más plata para servicio de calidad. Sí, me encantaría que vuelva algún día Historia de una Foto, me encantaba saber ese detrás de escena de fotos icónicas. Dale, Gallo, sí, metele un Clubhouse. Dale, en un Dinamo familia. Plus. Vamos a hacer un Dinamo Plus, sí, que es por invitación. Sí. No ahí está mal, ¿eh? Claro. Vas a tener que pagar un pequeño extra. ¿Viste cómo hacen los chantas de Amazon? Que vos te pones Amazon y dices, no, esta la tenés que alquilar. Da, hijo de puta. Una rata, es increíble. Una plataforma y de adentro de la plataforma. Pero es una joda, boludo. Ya estoy pagando. Claro, ya estoy pagando y ahora me pones las de mierda gratis. Al final sos una cablera cualquiera, hijo de puta. La fuera de catálogo, claro. Claro, sos una cablera cualquiera. Me hacés la de BCC hace 20 años, hermano. Cierro con esto, sí, cierro con esto. Me parece que, ojalá no cambie. Interesante que Instagram, además de, como decís vos, que hay gente talentosa con historias, es una feria de vanidades. Twitter también. En la voz, si solo hay una foto de perfil, me parece que va a haber que encontrarle otra vuelta, justamente al contenido, siendo bien interesante, siendo gracioso, porque es más difícil construir la mentira de la vanidad de estoy acá jugando al tenis. Claro. En principio, así, eso me parece interesante. Claro, vamos a estar hablando todos así, en Clubhouse. Exactamente, exactamente. Pareces un degenerado de esos que llaman por teléfono, Rodrigo. ¿Te acordás de un programa, Leo Huberman, sí, a la medianoche? Sí, hola. Sí, que llamaban unos Lokis. Y unas Lokis que decían, hola, ¿cómo estás? Estoy pensando en vos, Leo. Sí. Gallo. ¿Quién habla? ¿Estás ahí? ¿Quién sos? ¿Tenés asma? Gallo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No sé, estoy hablando por teléfono, boludo. ¿Quién sos? Pero la coña. Lo único que fue seguro, va a haber algún canal, que algún degenerado que lo use para eso, el canal, ¿no? Olvidate. Pero olvidate, por eso esta es la parte que se cuenta. Dicen todos, vamos a hablar sobre ecología y qué sé yo. Claro. Van a haber canales que sean así. Sí. ¿Cómo sodomizar un pingüino con un tenedor? Sí, olvidate. Va a haber 3.000 personas. Sí. Yo lo agarré al pingüino, dice, y claro. Bueno, qué sé yo. Ahí está la humanidad. Pero estamos hablando de Clubhouse, estamos hablando de un club hasta ahora exclusivo, pronto dicen que se va a hacer masivo, y hubo otros clubes que le cantaron, que hicieron canciones, que el video era muy lindo, y a nosotros nos hubiese gustado pertenecer al club Jaguar, o a Jaguar House. A mí más que el Clubhouse me gustaba la Jaguar House. Claro. ¿Qué quiere que te diga? 12:46, amigos, y la curia aquí a The Valderramas. Dans le top 1 de Radio Lèvres, à la tête dans les dernières 3 mois et encore maintenant, les Ilia Kouriakin de Valderramas. Chanson, bienvenue sur la maison Jaguar. Llama las llamas del fan caliente, ligado ríe, muestra los dientes. La FM cosecha, danza en la tierra, lo que el cielo dicta en su gran escuela. Welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house. Lentamente fui entrando a la casa Jaguar. Los que duermen ya saben que hay que despertar. Los sueños y sus sombras saben que es real, real. Un túnel dorado nos bautizará, yeah. Welcome to the shower house. 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 We'll be right back.
shower house. Welcome to the 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 shower house. Transformador. Últimas rolitas del estribo, Shower House, Ilia Curiaken de Valderramas y qué, Babasónicos. Hay tiempo para una más, siempre hay tiempo para una más si es de Cerati. Pocos minutos para la una, 12:53. Parece que va a llover. El cielo se convertirá en un lago y Cerati cantará. Si suena por un dínamo, suena mejor. ¿O no? Un lago.
cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Se adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. Tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Algo que nunca sentiste. Lago en el cielo, la canción con el mejor puente de la historia de rock nacional. Uy, por favor, acaba total, de suceder. Total. Acaba de suceder el mejor puente. Es una categoría extraña de premiación, pero si yo fuera el que dar unos premios a la música, ¿no? Como la verga de los Grammys, diría el mejor puente de historia, el mejor estribillo, el mejor acorde, la mejor progresión de notas en un solo y así. Sí, premiar verdad. Música. Sí, no, sí, la careteada de los Grammys que encima. Che, boludo, se murió Diván Hall. Oh, no podés creer, faltó que dijeran así, boludo. ¿Podés creer? Sí. Se murió Diván Hall. ¿Quién fue? Y no sé, uno que tocaba la guitarra. Poné Dua Lipa, ya fue. Vergonzoso. Una vergüenza. Vergonzoso. Pero bueno, así están las cosas en la industria de la música de hoy. ¿Lo viste vos, Cuchi? Lo vi. Me parece que es, digamos, me encanta, por ejemplo, banco a muerte a Anderson .Paak, a Bruno, a Dua Lipa, a mucho de lo que pasó. Pero ahora, como se pasan de modernos, es como descartar todo lo que claro. fue histórico. Y es una pavada, porque sí. te pone en contra de, ¿entendés? Es como, si bancamos a muerte muchos de los artistas que pasaron ayer, que me pareció grandioso, Black Puma, está genial, pero ¿por qué le das una cosa así como al fondo no, porque, y pones la fotito de gente que hizo cosas enormes? Los Grammys siempre fueron el premio de que premia, valga la redundancia, lo que sucede hoy, ¿no? La foto del momento. Claro. Y está perfecto que esos artistas estén. Lo que vos no podés desdeñar es la historia de un tipo que cambió la forma de tocar la guitarra en el rock, que en su momento, digamos, los Grammys premiaban mucho rock porque era el movimiento musical que dominaba la escena. Hoy está un poco sí, más en retirada, más corrido de la escena, ¿no lo ves? Pero bueno, pues siendo un premio de la industria, sí. desdeñar la labor de un tipo que cambió la industria. Sí. Me parece más honesto, totalmente. Te digo la verdad. O sea, de última, no lo hagas. Claro, para hacerlo mal no lo hagas. Claro. Porque si no suena, che, boludo, pon el video de Lee Van Halen que nos van a putear. Y pones un video de mierda, corto.
Es como acá, viste, cuando en los Martín Fierro es bueno, un minuto para los que se fueron de gira, claro. Y mandan la foto. No, ni lo hagas, no pasa nada, no, nadie te va a decir nada. Que aparte lo tiran cuando la gente se levanta a comer, viste. Y vos decís, nah, sí. Un poco de respeto, es gente muerta, hijos de puta, respeten. No vayan a mear y a tomar falopa al baño, boludo, dale. Porque van a aparecer en el video ustedes del año que viene. Claro. Una cosa espectacular. Pero bueno, sí, la verdad que quedó. Un poco. ¿Vieron algo? ¿Les gustó? Como algo? El descuido. Sí, me gustó, me acordé de vos, Cuchi, porque yo conocí Black Pumas por vos. Gracias, gracias. Y ayer gracias. Lo vi. La pusieron Black Pumas. No, ¿cómo sos? Cuchi, lo no, contado, pero lo traje yo, dame sí, una, que una, yo no. Hizo una, no una gran columna. Una vez que a Rodrigo le gusta una banda que traes vos, claro, te la claro, dejo. Claro, por favor. Estuvo bien, no, estuvo bueno. Ganó Fantastic Negrito, que fue lo que más celebré. El resto, la verdad, que no me interesa absolutamente nada. Vivo pero no, no tengo, bueno. Billy Eilish, anda a hacer a dormir. No, es infumable. ¿En horrible, serio? Mira, sí, Taylor no, Swift, es, tampoco. Es. Taylor Swift banco. Billie Eilish sí. Me parece muy lánguido, pero entiendo el fenómeno, pero para mí yo, es como todos los temas son. Se está yendo hacia el lado de Björk, ¿no? Billie Eilish tan rápidamente. Claro, que... Se está convirtiendo en un cyborg muy rápido. No, además salieron a rapear con una base de una especie de gospel extraño. Y digo, loco, cantá, pon una melodía. Una melodía te pido, Igual para. Vos tenés que entender. No, y Anderson la rompieron para, toda, no me vas a decir. Los Grammy es el premio industria norteamericana, donde el hip hop es rey hace 40 años. Allí no puedes negar que el hip hop tenga presencia. No lo niego. Claro, simplemente. Para eso tenés que ir a los premios de la revista de los Golden Gods. Hay unos Golden Gods of Metal, no sé. Que son todos rockeros los premios. Bueno, ahí claro. Tirás un rapero, no toca el suelo. Pero... Acá obvio el hip hop y los sonidos urbanos que ahora tampoco es como van a romper, van a hacer todo, ¿entendés? Sí, la buena, hacer todo. Así estamos encaminándonos a la extinción. No sea, con no todo, sea viejo peleándose con una nube. Hay gente que es buena ahí. Mira, el mundo está reaccionando con virus, terremotos, tsunamis por esta porquería. Por falta de guitarras eléctricas. Sí, por Gary Cherón, ex vocalista de Van Halen, el que tuvo un ratito en Van Halen y de Extreme, escribió en Twitter. Quizás un artista que haya reimaginado cómo se toca un instrumento, que continúa influyendo en generaciones de músicos y que literalmente cambió el curso de rock and roll, merecía un poquito más que 15 segundos en el In Memoriam de los Grammys, se pregunta. También el que salió a tirar tiro fue Eddie Trunk, que dice, en 3 horas de ceremonia no tienen más de 15 segundos para esta leyenda. Porque la verdad que quejarte porque los Grammys hoy no le dan bola al rock... Es de viejo choto, ya fue. Ya fue. Para mí es una pelea que no hay que dar. Es lo mismo que ir a quejarte porque el Vaticano no discute el aborto. Porque no es el lugar. Básicamente. Exactamente, no es el lugar. Pero entonces, si vos te enojás por eso, es porque querés ir a pelearte. Porque la verdad que a mí los Grammy me chupan 3 huevos, no uno, 3. Dos míos y uno ajeno. Los Simpsons hace cuánto que lo vienen defenestrando. Pero eso, digo, no importa. De siempre genera polémica. Pero bueno, ahora, si vos haces un segmento, y la verdad que el que se murió es una leyenda de la música, no es uno que tocaba el triángulo en un cuarteto que tocaba en la calle. Digamos, una leyenda de música que le dio muchísimo a la industria de la música. Pero bueno, evidentemente, y tampoco es que se murió ayer. Puedes decir, che, boludo, se murió el día anterior a la ceremonia de los Grammys. No podemos editar, bueno, tiramos algo, mencionamos, hermano. Se murió hace un montón. Podrían haber hecho un poquito más. Creo dos cosas. Sí. Buscar la validación de Eddie Van Halen en los Grammy es una batalla, como decís vos, que no hay que dar. Pero, y la dos. No, es, muerto sí lo tenés que validar. Para mí. Porque sí, cambió la industria. No, estoy de acuerdo, pero digo, uno como fan, dar esa batalla no va a pasar. Y tienen dos, tienen súper medido que nos guste o no nos guste. Les importa a ellos 11.000 carajos los que puedan decir es una locura lo de Eddie Van Halen, porque evidentemente el pulso de ellos está en otro lado. Pero lo que yo a lo que voy es, vos sos un premio de la industria, no sos un premio de una revista. Vos podés hacer la revista Hip Hop y Canciones Lánguidas y hacer los premios de Hip Hop y Canciones Lánguidas, no vas a mencionar a Van Halen porque te chupa un huevo. Sí. Pero si vos sos un premio de la industria, es como acá, no sé, los Gardel, ponele. Y decía, boludo, ¿y qué se murió? Piazzolla hace 100 años, bueno, se murió Piazzolla. Hacemos un video de 15 segundos, ya fue, a la verga. Porque hoy lo que rompe todo es Marilina. Está mal, boludo, es en industria. La industria de la música horrible, en un momento, Piazzolla te dio de comer. Pésimo, pero digo, ya, digo,
Lo van a seguir. Y cuando caiga Billie Eilish y qué sé yo, van a ir con otro. Yo digo, no espero que Slipknot sea la banda que abra los Grammy o que alguna banda de hard rock. Porque entiendo que no va por ahí a la industria de chupa un huevo y están tratando de subsistir vendiendo este sonido hoy. Está perfecto, uh-huh. Es un negocio. Pero si sos industria y se muere una leyenda de la industria que vos representás y que te ha dado de comer, porque te ha dado de comer vendiendo disco, vendiendo guitarra, vendiendo todo, no te puedes hacer boludo y tirarle 10 segundos y decir, che, el viejo puto este se murió. Sí. Les importa un carajo, sí. Son un asco. Está, un carajo les importa, ¿eh? A Chris Jericho, que canta en una banda que se llama Fosse, que es una banda de nada, pero Chris Jericho es conocido porque fue luchador de... ¿Cómo se llama? De Catch, ¿viste? El Catch norteamericano y tiene sí. programas de radio conocida, los mandó a hacer, háganse ortear. Es una gran frase. Ustedes y sus, ¿en serio? Sí. Venga, ustedes y sus premios de mierda, go fuck yourself, claro. que es hacerte ortear. Claro. El nuestro es hacerte ortear. Sí, sí, sí. Es, y ni siquiera, acá se sube un pony que no le corresponde. Cosa. Jamás se les ocurra nominar a mi banda. No, me quise decir. No, no. Ya te vimos, no, es claro, como para, te pasaste claro. una vuelta. Es como que yo vaya a Martín Fierro y decir, ni se les ocurra eternarme, ¿eh? Ni se les ocurra. Tuiteo, tuiteo. Claro. Y ahora, no voy a ir a porque me invito. Claro. Debería tuitear eso. Hágalo. No, pero sí, After sí. eso tampoco existe. Es que voy a ir a chuparle la media al boludo ese, ¿cómo se llama? Que era socio real. Ganó Bodycam como banda metalera. O sea, esa es la noción líder, claro. en la que circula el rock. Que además, para odio de Eddie Trunk, los premios al rock no son en vivo. Son como grabados. Lo graban en el teatro a la tarde y decían, che, ¿quién ganó? El peludo este ganó el de metal. Dale, el sí. Grone que hace rap metal, dale el de metal y nos vamos a la mierda. Cuando ganó Dystopia. De Megadeth, sí. que fue cuando, 2019, Grammy 2019, puede mejor ser. Álbum, entraron a subir, a buscar el premio, fuera de aire, ¿no? Salió grabado, claro. creo que en el día, y sonaba Metallica, de fondo, mientras Megadeth iba a buscar el Muy premio. Bueno. Esto para prender fuego a todo. Y entre otras cosas ganó Fito. Ganó Fito, sí. Ganó Fito, sí. Mirá, ganó un Grammy. Ellos, ¿pero es Latin Grammy o no? Sí. No. ¿O es la Grammy Grammy? No, es por álbum alternativo, ya te digo perfectamente. Álbum alternativo. La espacio. Es álbum alternativo de uno que pasó por abajo el alambre, así debe ser la categoría, ¿no? Exacto. Sí, sí que, y ustedes deberían. Pará, ya te digo claro. perfectamente. Mejor álbum latino de rock o alternativo. Eso es la conquista del espacio. Okay. Eso es lo que ganó. Y Fito, bueno, agradeció, lo nombró a Cerati, justamente lo estábamos escuchando. Nada, está muy bien el disco de Fito, la sí. conquista. Sí, sí, sí. Pero es loco porque después están los Latin Grammy, ¿no? Sí. Donde Fito seguramente va a estar nominado por el mismo disco. Es raro eso porque música es música. O sea, no queda claro porque vos decís, bueno, los Grammys son de la industria norteamericana. Sí. ¿Por qué hay artistas de otros países? Si es norteamericano, como los Oscars, está bien. Pero después no hay un Latin Oscar. ¿Por qué mandan negocio, gallo? ¿Por qué mandan negocio? Porque deben estar viendo. Mandan negocio, por eso no hay que pedirle nada. Porque no es como un algoritmo de Spotify. Exactamente, es una gilada. Así que, si no les parece mal, propongo que nos retiremos. Sí. En buen orden, pues yo tengo una reunión en Aptra para ir a reclamar que no se les ocurra siquiera ir a poner este programa. ¿Y si nos nominan? Nada. Y ganamos. Nos vamos. No vamos, yo voy, yo doy un discurso. ¿Vos porque para mí vamos gratis. Y bajamos líneas sobre cosas que ya pasaron. ¿Vos porque hay comida gratis? Desde el 90. Claro, mira, yo esperaba mi primer premio en 1998 cuando hice un radioteatro de la San Puta. Tengo cosas parecidas de ese año hasta hoy. Claro. Anotá, vos, ¿a dónde vas? ¿Toma el baño? ¿Toma falopa? Claro. Sentate ahí que voy a hablar. Pelado. Claro, pelado, vos, ¿quién sos? Yo aprovecharía y diría el momento emocionante que es Aptra, la familia, y suscríbase a undinamo.com. Claro. Aprovecharía eso para claro, meterme. Pancarta en este así abierta. En pantalla, ¿viste? De un día. El resto muera, claro. Lo voy a suscribir ahora, en vivo. Tiki tiki, que tarjeta. Claro. Mueran soretes, así. Al grito de mueran soretes. Ay, bueno, volveremos mañana, recién. Sí, señor. Falta un montón. Así que tenemos toda la tarde para pensar qué hacer mañana. Cuando despuntemos, otro hagan correr la voz. A eso es las 10. Chau. Chau. Adiós. Tan poderosa como el viento, salgo de nuevo a buscar lo que resolví en intentos.
existiendo.